gente, estamos aquí con Cristina Valentina. Hola, ¿qué tal? Una artista, bueno, pop, pero en realidad... Pop, muy bien. Creo que vas por varios caminos dentro de la música, ¿verdad? Es cierto, o sea, tengo muchos intereses y no me gusta como que, yo soy artista de soul y solo soul. Claro. ¿No? Así que es cierto lo que dices, de pronto hago un tema y el siguiente tema es reggae, el siguiente tema es soul y el siguiente tema es pop. Creo que eso es lo importante. Bueno, lo genial de la música de Cristina es que sí tiene esas variaciones, tiene esos cambios que le da otra atmósfera al mismo álbum. Creo que tiene solo un álbum, ¿verdad? Solo un álbum, sí, pero estoy trabajando el segundo, que ya está más encaminado, porque lo vengo trabajando hace 5 años. Tu primer álbum, perdóname que te interrumpa, tu primer álbum es en inglés. Es todo en inglés, es muy fuerte en soul, o sea, tiene una influencia, por eso... Erykah Badu, bueno, entre otras, ¿no? Lauryn Hill, Fiona Apple, pero casi la mayoría de canciones se englobaban en esta onda soul. Y todo era en inglés, entonces fue bravazo, pero al mismo tiempo es bien nicho. Entonces de pronto eres la cantante de soul del Perú y yo, no sé si soy la cantante de soul del Perú, yo solo quiero cantar y quiero seguir explorando qué más hay. Exacto. Y de hecho no cantar en español es importante porque te hace pensar muchas cosas de la razón, qué pasa con tu idioma natal y cambia la voz también, la forma como se coloca la voz. La dicción, por ejemplo. Exacto, la dicción y el color de la voz. Entonces está súper chévere para mí hacer una exploración por ahí, por el idioma. Y hay canciones nuevas que son de los dos idiomas, hay canciones que solo son en español. Pues el disco nuevo está bien interesante porque es muy minimalista, o sea, el primer disco tiene muchos arreglos, como tú dices, muchos cambios armónicos, claro. Pasan cosas, ¿no? El segundo disco es súper tranquilo, es como que para poner la mente, para relajarte un rato, ¿no? Sí, no pensar, para no pensar. Porque estaba leyendo también que, como que, bueno, no sé si era una crítica, pero te decían que ¿por qué cantabas en inglés y no en español? Claro, es que era la crítica más importante que tenía, porque además es cierto, o sea, estamos en un momento en que ya tenemos un poco más de autoestima como país, como para revalorizar lo nuestro, y obviamente empecemos por cantar en nuestro idioma, claro. ¿No es cierto? Pero yo sentía que sí, valido tu crítica, pero al mismo tiempo yo siento que tú tienes que hacer lo que te sale de adentro. Algunos dicen del corazón, otros dicen de las tripas, y la razón de que yo cantaba en inglés es que a la hora de que escuchaba en mi cabeza y lo escribía, sonaba en inglés. Entonces yo decía, ¿para qué me voy a traducir? Claro. Porque suena medio falso, suena un poco como muy pensado, como muy forzado. Mejor dejemos que fluya en español cuando fluye. Entonces me puse a escuchar música en español, ¿no? A leer mucho en español, porque también leí en inglés a veces, ¿no? Leer poesía en español. Y de pronto empezó a salir cosas en español naturalmente, ¿no? Porque, bueno, es muy importante también, porque como tú dices, es tu expresión, o sea... La manera en como tú escuchabas o sentías cuando creabas esas canciones, claro. Las hacías en inglés. No tanto por alineación, que a veces alguno puede considerar... O sea, muchos me decían, ¿quieres ir al mercado? Claro. Y yo, no, para nada. O sea, ni siquiera sé si quiero hacer una carrera musical per se, simplemente quiero hacer música, ¿no? Y así salía. Has participado creo que también en algún festival extranjero, creo, ¿no? Me invitaron en el 2015, al año siguiente de mi disco. Entonces yo mandé, ¿no?, la música a todos lados para ver qué onda. Y tuvimos suerte, nos invitaron en el South by South, que es por estas épocas, en marzo en Texas. Fuimos a Los Ángeles, fuimos a Nueva York. Fue bien movido ese año, ¿no? Como bastante, bastante demanda, por así decir. Yo estaba un poco abrumada, en verdad, porque no me lo esperaba para nada, ¿no? Porque ya, o sea... Ya no solo estás tocando acá, sino estás tocando fuera también. También pasa eso, importante. Pero al mismo tiempo te das cuenta lo importante que es tocar, tener tu espacio, ¿no? Como que tienes así como tienes tu casa en tu vida normal, claro. Como músico también es importante tener tu casa. Y mi casa es Lima, porque ahí nací, ahí vivo, es como el sitio donde sí me siento en casa, entonces es bueno tener y entender quién es tu público en tu casa. De pronto yo no era tan consciente de eso y no lo miraba tanto, ahora lo valoro más, porque uno también aprende a ser agradecido. Como a mí me da mucha vergüenza recibir comentarios bonitos, me sentía como, ¿qué digo? ¿No? Pero luego te das cuenta que es un momento en el que te permite la vida aprender a ser agradecida. O sea, como que mira, claro, y vuelve a aprender, y vuelve a aprender. Y ahora es como que decir gracias, ya no me siento como
rara, sino me siento cómoda diciendo gracias, la foto y conversando, es como que sí, hasta acepto que claro. te guste y no me siento rara, no, todo eso es un aprendizaje. Y es una forma de agradecer también a lo que te escuchan. Sí, exactamente, y ¿por qué te tiene que dar vergüenza todo? No, tú, o sea, no te tienes que dar vergüenza tú mismo. No, obviamente. Sí. Bueno, tal vez algunos no sepan, más allá de que tú, bueno, resides en Lima, ¿verdad? Sí. ¿También tienes familia acá en Trujillo? Sí, claro, toda mi familia materna es trujillana. Y de hecho, es prácticamente el 80% de mi familia, porque la familia de papá se mudó del Perú. Entonces, en realidad es como mi única familia, ¿no? Mi abuela vivió toda su vida en Trujillo, mi mamá a los 15 años se fue a ciudad a Lima y ya se quedó en Lima, pero sus hermanos se quedaron en Trujillo. Entonces, yo venía todos mis veranos escolares a Trujillo, mi mamá me dejaba así, toma, no, me dejaba con la abuelita y chao, no quiero verte en 3 meses así, ¿no? Vacaciones, como que ya se deshace de tu hijo y te vas nada más. Exacto, y yo he hecho eso, o sea, Huanchaco ha sido mi playa hasta los 13, no sé. Creo que Huanchaco es la playa de todos aquí. Sí, también habían unas tías que ay, las delicias, pero Huanchaco era como, no sé, me sentía un poco más relajada, ¿no? Como sentía que podía estar, que nadie tenía, no había tanto juzgamiento de nada, estabas en la playa y se acabó, ¿no? ¿Dónde crees que te sientes más cómoda? O sea, sé que has tenido experiencias aquí, o sea, has vivido momentos acá, y en Lima, bueno, que es la mayor parte del tiempo, pero ¿dónde te has sentido más cómoda? Es una buena pregunta. No sé, siento que me he sentido muy cómoda en diferentes lugares. Creo que más es la gente con la que estás, que te hace sentir cómodo. Independientemente, de repente estás en un sitio que nunca has estado, que no conoces a nadie, pero esa persona o ese grupo de personas te hace sentir súper bien. O sea, por ejemplo, en ese festival de Texas me acuerdo hasta ahora que me sentía como en casa y dije, wow, de repente sí soy músico, porque como yo no he estudiado música formalmente, como que siempre pensaba que estaba con un pie dentro de la música y con el otro fuera, y como que no estaba tan segura, no toco bien ningún instrumento bien, o sea, como me siento al piano a encontrar mis acordes, pero así como que, me siento un poco corta, ¿no? Pero en Texas era el festival, llenó toda la ciudad de músicos, o sea, como más de 1000 bandas, ¿verdad? O sea, caminabas por la calle y era un músico el que estaba acosado, y me sentí como que sí, como que yo pertenezco acá, y fue rico sentir eso. Y eso fue como que un momento muy especial para ti, para decidir dedicarte plenamente a la música, porque creo que eres médico, ¿verdad? Sí, soy médico, estoy en medicina. Eso fue una decisión cuando tenía 16 y fue como que es lindo, medicina me encanta, y hasta ahora soy médico, o sea, todavía trabajo en el mundo de la medicina. Sí, de hecho he venido a Trujillo para un congreso de medicina física de rehabilitación, porque estoy súper interesada en cannabis medicinal. Y es lindo, en verdad, solamente que pues también hay esta otra parte, ¿no? Que a veces es muy grande y a veces también quiere un poco de reposo. Porque claro, la carrera en sí, ser médico, demanda bastante tiempo y es muy sacrificado. Sí, y la música también demanda bastante tiempo y sobre todo demanda bastante de exposición de tu mundo interior. Y eso puede también saturar, porque imagínate estar exponiendo tus emociones todo el tiempo, ¿no? Y sí, es lindo, pero también es apabullante, ¿no? Como que dejas un poco también ese estado de privacidad que tienes. Chao, para... porque estás ahí mostrando todo lo que sientes y es lindo porque los demás se atreven a sentirlo y hay esa conexión en la música y todo, por la razón por la que lo haces, solo que pasa ese momento, vas a tu casa y es como que, corrí una maratón, ¿sabes? Pero solo estuve cantando un ratito. Claro, entonces, es igual es agotador. Cuéntame, ¿cómo ha sido el proceso para crear este primer álbum? Bueno, tenía un baúl de canciones o a medias canciones, ¿sabes? Melodías, un montón de melodías. Y como hablábamos, no soy versa en ningún instrumento, entonces yo sentía que lo que escuchaba en mi cabeza no lo lograba plasmar armónicamente. Entonces me junté con un amigo, David, que en esa época pues era guitarrista, ahora es súper productor, qué sé yo. Pero en esa época él tocaba guitarra para Canaco y el Tigre, me acuerdo, y otras bandas. Nos sentamos... ¿Para Canaco? Él tocaba con Canaco, sí. Y, Sí, claro, en esa época Canaco había sacado su primer álbum, o sea, recién empezaba, digamos. Claro, que todavía estaban por ahí. Exacto. Abajo. Bueno, ya tenían su público, pero igual, estamos hablando del 2012, ¿no? Le mostré mis canciones y él me dijo como que son lindas, oye, yo sí me gustan, y empezó a hacer canciones de cero juntos, y ya, al final me dijo, oye, quiero producirlas, o sea, quiero hacer arreglos y avancemos, ¿no? Genial.
creo que también habían mencionado hace unos años este nuevo álbum, pero se ha ido retrasando, creo, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que fue difícil para mí encontrar una persona diferente a David con la que pueda trabajar tan cómoda, porque estuve buscando otro productor, ¿no? Para obligarme a no repetirme. Y al final he vuelto a David. O sea, después de 4 o 5 años he vuelto a David, donde me siento más cómoda y me siento más entendida, ¿no? Y creo que ha sido igual un proceso duro, porque ha sido bien complejo esos años, parte de esos años, pero también paja de como regresar a casa también, ¿no? O sea, como aceptar que está bien tener un partner de composición, claro, y agradecerlo más bien, ¿no? En vez de pensar que... Porque yo pensaba, ¿por qué no tengo esa misma química con otro productor? ¿Y por qué no tengo con todos los productores? Más bien era súper crítica conmigo, en vez de pensar, oye, qué chévere la química que tengo con ese productor, y continúa, ¿no? Suele pasar, creo, ¿no? Uno cuando está buscando crear algo, ya, puede que vayas a tal vez una productora más grande, pero no conectas tanto, ¿no? De repente no, de repente sí, y de repente no, y normal, ¿no? Pero en ese momento yo era muy exigente conmigo, decía, no, porque tengo que, ¿no? Porque hay esa sensación de que tienes que hacer algo mejor, algo más grande, ¿no? Cuando en verdad solo tienes que hacer, claro, solo tienes que seguir haciendo, ¿no? Este tema que has sacado, Montañas, ¿va a formar parte del álbum o es sí, un tema aparte? Sí, no, es, de hecho, no sé si va a abrir el álbum, pero es una parte importante del álbum, y lo quise sacar porque es muy distinto a la primera producción y siento que abre un espacio de introspección que me gusta presentar al público que me ha seguido, ¿no? Como diciendo, miren, esto más o menos voy lo, por lo acá. Que se viene, lo que se sí, viene. Sí. Que a algunos les gusta mucho y otros como que quieren algo como lo de antes, ¿no? Que es lo clásico que también pasa. Y a veces como que se acostumbran también al estilo que tienes y tal vez cambiar un poco. Pero igual siempre sí, bienvenido. Siempre es bienvenido. Sí, o sea, yo igual, mira, no tengo contacto con ninguna disquera grande, ¿sabes? O sea, no es como que tengo una presión de tengo que sacar un rayarla, claro, ¿no me entiendes? O sea, puedo darme este lujo, por así decir, de experimentar y hacer música que sea lo que en ese momento siento, ¿no? Exacto. Entonces, de repente no la vamos a pegar en la radio, pero yo voy a querer tocarlo en vivo, ¿sabes? Creo que es lo más importante. Sí. ¿Te tendremos pronto otra vez en Trujillo? Ojalá, estoy fascinada con la asistencia, de verdad. Pensé que iban a ir familia, que vino, pero claro, pensé que iban a ser ellos. Como que algo más íntimo. Claro, pero había un montón de gente y de hecho con Sharon, que me está ayudando con el management, porque eso es otra cosa, ahora estoy formando un equipo, ¿no? Para que eso sea sostenible, porque a veces uno no puede hacer todo. Definitivamente, siempre sí, necesita uno muchas manos para todo eso, ya sea en conciertos, ya sea para coordinar todo, sí, los viajes. El arte, ¿sabes? O sea, cosas que de pronto tú no eres tan talentoso en eso, ¿no? Claro. O en la organización. Entonces, ahora estoy trabajando con Sharon desde Trujillo, entonces ella le tiene un particular cariño a Trujillo. Sí. Y pues vamos a planear algo chévere. Aparte que el ambiente se presta bastante también, si te has dado cuenta, es muy acogedor. Y me han hablado de un sitio, ¿cómo se llama el sitio que me dijeron que toque? Guau. No, José Diego, ¿cómo me dijiste el sitio para que deberíamos tocar? Perdón. ¿Cómo me dijiste? Ven. Él es José Diego, te lo presento. Hola. Él es productor de él. Me dijiste que sería chévere tocar en un sitio, ¿cómo se llama? ¿Acá de Trujillo? Sí. ¿Huachaque? Es. Ah, ya. Huachaque, claro. Está por California. En Sky también. Entonces, ojalá pues en Huachaque. Sería genial tenerte pronto ahí también. Sí. Te agradezco, gracias, Cristina, de verdad, por tu tiempo y por la entrevista. También, por no, a ustedes, gracias. Y esperamos pronto también el nuevo álbum. Lo máximo. Muchas gracias. Este año te prometo. Espero que sí, te lo agradezco. Bien. Muchas gracias. Chao, hasta pronto. Gracias.